Bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Nayara, por si nunca has visto ninguno de mis vídeos. Y si tengo el pelo más oscuro. A ver, me lo he puesto más oscuro para que luego se aclare. Si queréis algún día os hago un vídeo del pelo, porque me hago muchas cosas en el pelo. Sabéis que no voy a la peluquería. Pero bueno, vamos a ir a lo que vamos en el vídeo, que es otra guerra de cajitas, nena. BoxyCharm versus Ipsy. Sabéis que la hacemos todos los meses, encanta la vida me hallo. Toda la información siempre, ya sabéis, los vídeos os pongo abajo de cosas de cómo hacer que lleguen a tu país, bla 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 bla. Vamos a empezar ya, pero ya. Y sí, estoy en chándal, chica, me encanta estar en chándal en mi casa. Y yo cuando grabo los vídeos estamos como en casa, ¿no? Pues ya está. Así que sin más dilación, vamos a abrir una de las dos cajitas. Suscripciones de maquillaje, $25 cada una en Estados Unidos, envío gratuito. Y aquí el link abajo de toda la información. Ya está, empezamos. Vamos a empezar por BoxyCharm este mes, porque el mes pasado perdió, porque nos vino solo 3 productos, pero bueno, lo hizo muy bien. Así que a ver este mes qué trae. Lo primero que veo aquí es una paletita de iluminadores. ¿A quién no le gusta un iluminador? ¿A quién no le gusta un iluminador? Vamos a ver. Es como así, muy cookie, de plástico, ¿veis ahí? Es como muy de cuando eras pequeñica. Y se llama Kinder Glow. Oye, con su espejo maravilloso, 4 iluminadores, ahí están. Lo veis ahí, maravilla, maravilla, me gusta. Este amarillito yo no suelo usarlo como un iluminador, pero pues para aquí, para la parte del medio del ojo, pues maravilla. A ver cuánto cuesta esto. Vale, esto cuesta $15, que no es nada caro. Y te dice que tiene 3 iluminadores normales y luego uno que es así en marble, o sea que es como mármol, ya no sé decir, que es este de aquí. Dice que son mantequillosos, que se difuminan en la piel, que se unen, que es luminoso, perlescente. Maravilla, como siempre, que reduce la textura, que no se marca más, no lo sé. Es algunos iluminadores, sabéis que son muy bonitos, pero si tienes alguna imperfección, pues se te nota. Así que este $15, bastante bien. Vamos bien. Esta cosa pequeñica que es Eye Color Shadow. Uy, ay, es una sombra. Es una sombra en crema muy cookie. Muy cookie, ahí la veis, en rosica. Muy bonita. A ver cuánto cuesta. Esto, no sé. Yo las sombras en crema, según cuál, porque parece que pintan, pero luego no pintan. Pero esta chica, mira como, uy, qué bonito. ¿Cuánto cuesta? Cuesta $25, o sea, barato, barato para mí, para ser una sombra. Una, no es. Vale, dice que vale como primer para los ojos, como sombra, como eyeliner. Vamos, que dura todo el día, maravilloso. Maravilloso, pues sí, pues chica, me gusta mucho. Yo no la compraría por 25 pavos, es lo que cuesta la caja, nena. No me la compraría, pero chica, ya que la tengo, seguro que la uso porque me parece muy bonita. Very beautiful. He visto esto. Y cuando te viene esto en este formato, yo ya sé que es una paleta de la señora Natasha Denona. Porque ya me llegó una y pone aquí Natasha Denona. Ayana, Ayana se llama la paleta, ¿vale? Y dice que tiene 5 sombras. Hola. Pues no os voy a mentir. A ver, es una paleta muy bonita de sombras, de colores que yo ya tengo, pero son los que más uso. Entonces me parece divino. ¿Lo tocamos? Venga, lo tocamos, venga. Ay, es que qué bonito. Bonicos, bonicos, bonicos. A ver, maravilla. Son colores maravillosos. Este no se ve porque es como mi tono de piel ahora mismo, que estoy un poquito morenita, pero mira. O sea, hola. Hola, nena, hola. Este verde de aquí, este último es este de aquí. ¿Puede haber algo más bonito? No puede haber nada más bonito. Me encanta la marca Natasha Denona. Y sabéis que siempre que viene algo de Natasha Denona, gana BoxyCharm. Así que, a ver, ¿cuánto cuesta? Esto cuesta $48. 4-8. Os recuerdo, la caja 25. Y dice que es una edición especial creada para BoxyCharm, con 5 super pigmentadas sombras, que son de subtono frío, que brillan, maravilla, maravilla, elegante. Bueno, bueno, bueno. Es que te pone una descripción como este tocho entero. No os la voy a leer, tampoco la voy a leer yo porque soy muy vaga, pero esta paleta me encanta. What the fuck, o sea. Luego me preguntáis cómo no me quito esas suscripciones. O sea, tú imagínate que me quito de BoxyCharm y de repente llega esta cajita y no me llega. Pues me muero, me muero, me muero. Me encanta. Vamos a abrir lo que nos queda, pero ya te digo yo que puede venir aquí una caca de la vaca, que yo ya estoy encantada, enamorada de la vida. ¿Qué es esto? No puedo abrirlo, no puedo abrirlo. ¿Qué es? Es algo de Laura Geller y es un labial. Hola, o sea, hola. ¿Te guste más el color o menos? A ver si veis ahí. ¿Veis la texturita del labial? Hola, o sea, hola, maravilla. Y ese es el color, es un color este de aquí. Es un color muy bonito y es muy mantequilloso. ¿Qué pasa? Que yo no soy muy de usar labiales. ¡Uy! ¡Tiene imán! Mira, mira. ¡Oh! Me encantan estas chuminadas. Pero bueno, que no soy yo de usar mucho así porque se me escurrunjan por los labios. Así que como ya sabéis, mi madre es súper fan de esto. Yo lo voy a probar, pero seguramente se lo quedará ella. ¿Cuánto cuesta esto? Esto cuesta $21. Dice que hace que tus labios estén ultra saturados, cremosos, vibrantes, que es súper ligero,
Bueno, que aparte como es curva el aplicador, que se aplica súper bien, que es de larga duración. Y bueno, pues todo bueno, no sé, me gusta muchísimo el color, es un color muy chuli. Pero yo soy más de labiales que secan, porque me hago un desastre. Pero bueno, lo probaremos y ver qué tal, pero... Ipsy lo tienes imposible, iba a decir, lo tienes complicado, pero no, está imposible. Y nos queda todavía un producto. Y nos queda esto, que es, como siempre, super cruelty free, bla, 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 bla. Y esto es Earth Harbor Aurora Superfood Luminous Ampoule. Vamos a ver qué es, Vale, pues dice que es un aceitito que lo que hace es hidratar, dar luminosidad a la piel y energizarla. O sea, vamos, darle un punch, ¿vale? Entonces, pues no sé muy bien, cuesta $32. Y a ver, me gustan estas cosas, las uso, pero Natasha de Nona. O sea, ha venido Natasha de Nona. What? Y aquí tenemos la BoxyCharm. Vais a ver ahora mismo aquí el precio de todos los productos, el valor de la caja. Ya sabéis que me ha costado $25, gastos de envío de $12 a $17 más o menos. Pero el valor de dentro es incalculable. Y aparte de lo que valga, porque a veces que viene una crema que vale $140 y dices, vale, vale, pero esto, in love me hallo. Lo probaremos todo. Sí, igual no parezco ahora o no estoy proyectando toda la ilusión que tengo yo dentro de mi ser, porque estoy así en chándal, estoy como chill en casa, jijaja, pero por dentro emocionada, o sea, estoy que me muero. Esta paleta, como funcione bien, que seguro que funciona bien porque es Natasha Denona, lo diré mil veces, pues otra favo, o sea... Ipsy, vamos a por ti. Lo siento, nena, lo siento, lo siento, seguro que lo haces bien, pero es que BoxyCharm, ¿sabes lo que te digo? Lo sabéis, ¿me entendéis? Empecemos por esta cajita azul, que este azul me encanta, el baby azul, este, el baby blue, me encanta. Y pone que es gel cream, vale, pues será una crema en gel. Es lo más cookie que puedes ver tú. O sea, hola, ¿cómo se abre esto? Ay, 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 que me lo voy a cargar. Ah, no, vale, es de dar vueltas, dar vueltas. Ay, esto es como muy de los 90, ¿no? Vamos a ver esto que dice, cuánto cuesta. Pero es muy cookie, mira qué cucada. ¡Qué cookie! Esto cuesta $42. Y dice que es una crema hidratante, que es súper ligera, que es en gel, que ilumina, que tonifica, que hace que la piel esté como plump, que es como que esté como hidratada por dentro, muy bonito. Y pues sí, o sea, que decir que no es rígido, rígido, esto lo puedes apretar y apuchurrar cuando salga. Entonces me gusta mucho, pero tanto como para costar $42 una crema, en serio, no puedo. Me parece muy caro, estas cosas me parecen muy caras. Y de vez en cuando miro para atrás, porque detrás tengo a Costas buscando el sol así. Hay un rayito de sol, uno, un rayo, uno, en una esquina de mi balcón, que es pequeño, y él está así, buscándolo como si no hubiera mañana. Ahí lo veis, eso es lo que está haciendo él. Eso es lo que está haciendo. Buscando el sol. Sigamos con la caja. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Esto es algo para los labios? Seguro. A veces me equivoco y digo que hay cosas para los labios y luego son sombras en crema para los ojos. Pero esto tiene pinta de ser para los labios. Tiene pinta... para los labios. A ver a qué huele. Huele súper, hiper, mega rico. ¿Me lo he hecho? Venga, me lo he hecho. No sabemos si es para los labios, ¿no? Pero da igual. Es un aceite, porque no es pegajoso. Vamos a ver qué es esto. Vale, esto cuesta $12 y es un aceite para los labios. Muy bien. Tiene aceite de yoyoba, de almendras. Bueno, pues muchas cosas. Y que dice que hace que eso, hidratar los labios, darles luminosidad, me encantan. Los aceites de labios me encantan. Había una época que tenía los labios como muy secos y yo creo que era del sol, no sé por qué. Me ha pasado. Y me he estado echando pues hidratantes super plus de estos de la noche, no sé qué, no sé cuál, pero no me hidrataban del todo. Y con los aceites de labios me han ayudado. Entonces, y los me hallo con los aceititos de labios. Probarlos, probarlos. Aquí tenemos un Lip Restoration. O sea que esto también para los labios. Para los labios, vamos a ver qué es esto. Vale, esto es lo que he usado yo, que os he dicho antes, y que no me ayudaba mucho, pero para la noche está súper bien. Y esto es un tratamiento para los labios, cuesta $30 y es un bálsamo que hidrata los labios, es de larga duración. Pues bueno, yo antes de ir a dormir siempre uso estas cosas para hidratar los labios y me vale muy guay. Pero ya te digo, cuando he tenido un poquito mal, no me ha ayudado del todo, lo que me ha ayudado es los aceites para los labios. Así que si estáis ahí, probarlo. El otro costaba $12. Por probar, chica, tampoco es tan caro. Y esto 30, o sea, no sé. No sé, los colores no pegan mucho. Los colores no pegan mucho. No pegan, no me pegan. Pero bueno, vamos a ver lo siguiente. Te digo, queda muy bien y sí, sí, va muy bien. Pero, a la tasa de Nona.
No puedo, no puedo, no puedo. Esto así, algo de Victoria Beckham. Ojo, no sabía yo que Victoria Beckham también hacía cosas de, pues, maquillaje. Ahora resulta que todas las famosas hacen cosas de maquillaje. Y esto pesa, pesa y tiene pinta de ser una máscara de pestañas. Pesa y es muy pequeño. Mira qué pequeñico es Spoolie. A ver, nena. Probaremos, sí, pero yo soy de Spoolies grandes y de pelito. Vamos a ver qué promete esto y cuánto cuesta, porque si es de Victoria Beckham, y te digo que a esto le han puesto peso queriendo, porque esto pesa. Que me parece que como para darle un toque así de que es de lujo, pues bien, ¿no? Así es de lujo. Pero esto me hace que cueste más los gastos de envío, ¿eh? No, Victoria, por ahí no pasamos. $28 y es una máscara de pestañas que es súper negra, que hace que tengas un volumen dramático, las extiende. Pues eso, que puedes correr, te puedes estrujar. No sé, lo probaremos. Y ya te digo que me gustan las máscaras de pestañas mucho. No suelo usar yo algo tan finito, pero lo probaremos y pues eso, como probamos siempre todo. No sé por qué digo todo el rato probamos, porque lo probamos todo, todo, todo. Y por último, pero no menos importante, tenemos esto que parece otra paletita. Vamos a ver de qué. Porque de ojos tenemos, iluminadores tenemos. ¿De qué será esto? Pone que es highlighter palette, pues eso. Esta es muy bonita también. Esto es un trío de iluminadores, muy mono. Este es muy oscuro para mi tono de piel, pero sí que es verdad que en verano pues me echo un poquito encima del bronceador, así que maravilloso. Así visto, me gustan más estos colores que los de antes. Lo digo, me gustan más, aunque la paleta es como más... Pero me gustan, vamos a ver cuánto cuesta. Esto cuesta $36 y dice que es un trío de iluminadores, lo que he dicho yo. Que hay uno que es Ivory, Pearly Pink y Warm Gold. Y dice que pues se une muy bien a la piel. No sé, me parecen muy bonitos con su espejito. Es una paletita muy finita de plasticazo y es vegano. Me gusta mucho, me gusta. Así que ya hemos terminado con Ipsy. Aparecerá ahora aquí en pantalla el valor de lo que tiene dentro. Y ya te digo, Ipsy no lo ha hecho mal. No lo ha hecho mal, lo ha hecho bien. Por ahora probamos los productos y a ver qué tal. Pero por ahora lo ha hecho bien, me han gustado. ¿Qué pasa? Que en el otro tenemos a Natasha Denona, que la ves aquí. Aparte, tenemos esta sombra que se parece preciosísima. Y el labial de Laura Geller, creo que era... encantada también. Entonces, que lo tiene muy difícil, chica. O sea, no sé cómo explicar. No sé cómo explicarlo, que da igual que esto valga más que lo otro, ¿sabes? Que es que lo otro me ha encantado, no sé, ha hecho como un boom boom en mi corazón, ¿sabes? Pues no sé. Así que pues nada, hoy es sin más dilación. Pasarán unos días en mi vida, para vosotros será un momento. Y vamos a probar las cosas y a ver cómo quedan y eso. Pero esta guerra de cajitas va a estar ganada. Boxycharm, creo que sí.
es el look que hemos conseguido con las dos cajitas. Mentira, porque me acabo de echar línea marrón en la línea del agua, porque a mí las tonalidades de los ojos así en frío me hace parecer como un poquito enferma, y estos truquetes hacen que arreglen el ojo y ya estoy como más sana. ¿Qué os parece? ¿Os gusta? Estoy morena, ¿eh? Bueno, el caso, el vídeo que ya lo he empezado yo liando. ¿Por qué? Porque me he echado la crema y se me había olvidado echarme el serum, entonces lo he hecho al revés. Pero bueno, las dos cosas están muy guays, la crema y el serum. Sí que es verdad que el serum este es aceite. O sea, ponía que era aceite, no, pone que es, no sé, es aceite. Aceite, hace mucho calor, estoy chorreando y me echo aceite en la cara. Pues como comprenderéis, bien, bien, no me hace. No me hace, entonces pues para otros momentos sí, pero ahora mismo no. No lo he hecho bien, ya el orden, y ya siendo aceite, pues peor todavía. Pero la crema, muy guay. Me he puesto también esto, que lo llevo usando estos días porque no encontraba nada, y usé este para ir a la calle en plan un poquito de cacao, y es maravilloso. Es súper ligero, hidrata, maravilloso, me encanta. Ese cacao que tengo así, también es más caro, pero es el más favorito, el que más me gusta, así me encanta. Maravilloso, este es maravilloso. Y lo que no habéis visto tampoco es este aceite para los labios, lo usé estos días y me encanta. Entonces los dos productos de Ibisi para los labios, encantada de la vida me hallo, encantada. Luego me he hecho uno make up de esos, que me sella un poquito la cara, antiojeras, no me echaba base de maquillaje, colorete bronceador, y hemos llegado a los iluminadores de las dos cajas. De las dos fucking cajas. Este es el de Ipsy, que bola discoteca, y este es super bolón de discoteca. Me gustan los dos. Los he usado unos cuantos días y me gustan. Este es mi favo, este del medio, del de Ipsy, este es mi favo. Y del de BoxyCharm, este es mi favo. Hoy he probado este, que no había probado, y es como un poquito demasiado blanco para cómo estoy yo ahora de morena. Pero no sé, las dos me gustan. Me gustan las dos, enamorada me hallo. Yo, a mí ponme iluminador. Ponme iluminador en la vida, que yo feliz. Entonces pues ahí no tengo nada que decir, todo bien. A ver, luego Natasha Denona, o sea, ¿qué puedo decir yo? Que esto es maravilloso. Esto es maravilloso, pero son tonalidades frías y yo no soy tan fría, pero no sé, creo que funciona bien. Es un look así casual, le he tenido que echar esto porque venía y no quería echármelo yo en plan mazacote, quería echarle con un poquito brillantito porque es rosa, y chica, el rosa y el verde combinan que lo flipas. No sé, esto combinación ganadora, me parece muy mono, muy mono, así de día a día. Pero ya os digo, puede ser que os maquilléis vosotras y os veáis que las sombras como que no os pegan, como que os quedan mal. Pero no en plan de decir, ah, es que este color no, que te hace cara fea, de enferma. Tonalidades frías, cuidado con ellas, cuidado. A mí me pasaba, y hay truquetes para arreglarlo. Pues por ejemplo, ponerte la línea del agua en un color, hacerte un delineado. Puede ser que no sea tu cara, que sea lo que te echas. Entonces, esto es muy buen producto, pero colores fríos a mí, pues así. Ahora se ve bien, pero si me lo he hecho como cualquier otra sombra, sin tener en cuenta que es fría, pues parezco un besugo, me hace cara enferma, mal. Que sepáis que puede ser, tonalidades frías en los ojos a veces no quedan bien. Hay que saber cómo jugar con ellas, si queréis algún día os hago un truquete. Pero bueno, total, que esto, maravilloso, queda muy bien, estoy sudando como un pollo. Seguimos. A ver, Victoria Beckham, señora Vicky, ¿qué cara yo he hecho con esto? O sea, me he echado este en este, ya la había probado, ¿eh? Ya la había probado. Y es una mierda pinchar un palo. Luego me he echado este, como es el Damn Girl. Este de Damn Girl, que me llegó otra vez en BoxyCharm, creo que fue. Y me gusta, este me gusta. Vale, yo tengo las pestañas bastante alargadas y ya como rizadas y voluminosas. O sea, que no tengo pestañas de poco apañar. Que no hace falta mucho para que me quede medio bien. Yo lo sé y lo acepto. Pero esto, no. Si en mis pestañas no se ve, o sea, porque es como muy sutil, pues muy Victoria Beckham. Esa que no se ríe para no tener arrugas. ¿Sabes qué te quiero decir? Pues no me gusta. Si no te vas a echar nada de maquillaje y quieres parecer que no te has echado nada de maquillaje y tal, pues igual te las echas. Me sigue pareciendo poco, ¿eh? Me sigue pareciendo poco, pero puedo darle ahí un punto. Pero con este look de maquillaje, esta mierda de pestañas, me vas a contar. Vicky no, Vicky no. Y esto pesa como un muerto. Vicky no, no tía, no, no te metas en esto. Para esto no funcionas, no vales. Y lo último que veis es el pintalabios de Laura Geller. Es muy bonito, es súper jugoso, es súper cómodo, pero yo no llevo de estos, se lo voy a regalar a mi madre, que le va a encantar. Pero es un color muy bonito, muy de verano, muy melocotón, me gusta. Y sobre todo es súper, súper, súper cómodo así para verano, como que no llevas nada, ¿sabes? Esa sensación de que llevas cacao en los labios y no un pintalabios. Pero amiga, cuidado con las mascarillas, cuidado. Bueno, pues yo creo que no se me ha olvidado nada. Si me ha olvidado algo, lo siento, es que voy como acelerada con la ilusión. Tenía unas ganas yo de llevar esto a los ojos, no os podéis imaginar. Encantada me hallo, encantadísima. Y ya os había dicho yo
que por mucho que Ipsy lo hiciera bien, muy bien, perfecto, en BoxyCharm viene fucking Natasha Denona. Y I love Natasha Denona. Entonces, para mí, esta combinación, y ya esto es ya la hiper mega sorpresa, esta sombra rosa, maravilla, maravillosa, y esto ha ganado BoxyCharm. Yo entiendo que hay alguna que vea estos vídeos habitualmente que me diga, Nayara, no, Nayara no, Nayara mal, mal, porque te dejas guiar por tus sentimientos en vez de ser objetiva. Sí, no, yo lo sé, lo siento, me lo pones abajo y yo te diré, sí, tienes razón, pero ¿qué hago yo con esto? Si no es amarlo y quererlo y decir que gana. Así que nada más que decir, pues es que ha ganado BoxyCharm. Lo siento, me comentáis abajo qué opináis, si os gusta tanto como a mí la fucking Natasha Denona y esas cosas. Así que nada, mi gente, hasta el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es que si le dais un me gusta, lo compartís con vuestros amigos. No os olvidéis suscribiros a mi canal y a mi Instagram también. Gracias por verme.